casos de violencia, hay que aceptar para poder empezar a trabajar con esa comunidad y prevenir e intervenir, porque no solo hay que hacer prevención, que evidentemente también hay que hacerla y mucha, sino que tenemos que hacer también intervenciones. Pero a veces nos encontramos con reticencia de los líderes de la comunidad para asumir que existe violencia y, por lo tanto, ya el acceso es mucho más difícil. Eh, ahora Simona os explicará un poco qué programas, qué proyectos hemos iniciado. Tengo que deciros que ya hace como cuatro años atrás el Ayuntamiento de Coslada, y lo pongo como ejemplo porque ya he dicho anteriormente que hay una concentración muy elevada de población rumana viviendo en este municipio, el Ayuntamiento de Coslada ya se puso en contacto con nosotros con la idea de generar algún programa de, en Coslada específicamente, aunque no necesariamente solo ahí pero un programa para prevenir y para intervenir en casos de violencia. Es decir, ya llevamos años siendo conscientes de que en nuestras comunidades hay casos de violencia y además eh, cada vez más, o quizás porque los conocemos más, porque hemos empezado a trabajar con ellos, hemos empezado a relacionarnos eh, con esta comunidad especialmente y entonces empezamos a detectar. Pero, sin embargo, sí que os manifiesto en hasta mañana las dificultades tan serias que tenemos para que estas mujeres rumanas acudan a recursos especializados. Nosotros no intentamos en ningún caso sustituiros, ni muchísimo menos. De hecho, nosotros cuando trabajamos con estas comunidades siempre incidimos en lo mismo. Tenéis que ir a servicios especializados. Y con los líderes trabajamos especialmente este aspecto. Hay que derivar, hay que denunciar, hay que intervenir, pero siempre derivando a servicios especializados y públicos que existen. Sin embargo, ahí el peso de la comunidad. Es muy grande y eso condiciona la posibilidad de que en algunos casos esas mujeres quieran llevar esos casos o esas situaciones más allá del ámbito de esta comunidad religiosa. Esto sería un poco en líneas generales. Quiero decir e insisto en lo que he dicho al principio: el factor religioso no es el único, pero sí que condiciona en gran medida el que las mujeres rumanas acudan hacia, a determinados recursos. Sabéis, estamos queriendo trabajar en este aspecto, sabemos que todavía tenemos mucho que hacer y en estos últimos años, de hecho yo participo como voluntaria, es decir, al margen de mi trabajo en ADRA, se creó una plataforma dentro de nuestra comunidad.